Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la entrevista electoral, entrevista que realizamos aquí en Interalmería de Televisión con motivo de las elecciones del próximo domingo 23 de julio. A partir de ahora, 10 entrevistas en esta televisión, eh, hablando con todos y cada uno de los candidatos que han tenido representación en las últimas elecciones, Partido Popular, Partido Socialista y Vox, que son los que han tenido representación en la provincia de Almería, dos, eh, dos eh, diputados en este caso, dos del Partido Socialista, dos del Partido Popular, dos de Vox, y en el Senado, dos, dos dos, dos del Partido Socialista y dos del Partido Popular. Para comenzar estas entrevistas, le toca el turno, comienza por ser la fuerza más votada al Partido Socialista. Con nosotros el candidato al Senado... Don Antonio Martínez. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rafa. Bienvenido a Entre Almería Televisión. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros en estas entrevistas, esta primera entrevista que realizamos electoral. Campaña electoral que comenzó anoche a las 0 horas, la tradicional pegada de, de carteles simbólica por la tarde. Cuéntanos, ¿cómo se presenta el Partido Socialista a estas elecciones? Pues nos presentamos con muchísima ilusión y con muchísimas ganas, con toda la fuerza del mundo. Acabamos de terminar una, una pre-campaña que ya la pre-campaña prácticamente también es, es campaña, ¿no? Pero con muchísima gana y con muchísima ilusión. Lo estamos viendo en la ciudadanía, lo estamos viendo en, en los diferentes municipios de Almería, en la Almería capital también, que hay ilusión. ¿no? Por, por estas próximas elecciones... ...y desde el partido, pues como le digo, con muchísima, con muchísima ilusión... ...y con muchísimas ganas de trabajar... ...para poder eh, trasladar a la ciudadanía... ...pues todas nuestras nuestra ideas, toda nuestra hoja de... Mm -hmm. ...de servicios que hemos realizado. ...durante estos cinco años a nivel de, de todo el país... ...y sobre todo también a nivel de la provincia de Almería... ...que ha sido, bueno, histórica, ¿no?, esta, esta legislatura... ...estamos percibiendo el calor de, de la gente... ...estamos viendo ese trabajo, cómo se está la gente sumando... ...a este, bueno, pues a estas iniciativas, uh -huh. a esta ilusión... ...para, para seguir avanzando en, en, en este en este país, en esta provincia... ...y ese es, el mejor de los ánimos que tenemos". Unas elecciones eh, generales que por primera vez se van a celebrar eh, en el mes de julio, 23 de julio. Eh, Aseguras que se afrontan con toda la ilusión del mundo. Pero se ha, ha habido otras elecciones, las elecciones del pasado 28 de mayo. ¿Esas tienen que ver algo ahora con estas elecciones? ¿O no tienen nada que ver unas elecciones con las otras? Unas con otras. Porque fue al día siguiente, justamente, después de unos resultados, que ahí están, no valoramos si son buenos o malos para el Partido Socialista, ahí están. Y Pedro Sánchez salió a la, a la palestra. 24 horas después. Sí se pueden valorar. Eh, yo se lo comentaba en la última ¿Sí? entrevista. No fueron unos resultados positivos para, para el Partido Socialista, pero como bien apunta, el presidente Pedro Sánchez y uh -huh. secretario general de, del Partido Socialista, de una manera... Bueno, muy valiente y sobre todo de una manera pues muy eh, seria no salió al paso a asumir esos resultados y a convocar unas elecciones generales que eran que son muy pertinentes uh -huh. eh, para, para llevarse a cabo y, y bueno, muy conveniente en este sentido para que en definitiva los ciudadanos y las ciudadanas puedan decidir qué es lo que quieren eh, para los próximos cuatro años si lo que quieren como dice nuestro lema es seguir adelante es avanzar uh -huh. o si lo que quieren es retroceder entrar en el blanco y negro que representa el Partido Popular de, de Fijo, en todo lo que representa eh, derechos sociales, progreso, avances... y también en esta provincia, por supuesto, también en cuanto a infraestructuras, que como sabemos uh -huh. fueron pues eh, siete años. Eh, Negros para esta provincia por el parón en la infraestructura fueron eh, uh -huh. años fatales para esta provincia que nos sumieron en el ostracismo más absoluto. Y por supuesto, mmm, las elecciones, eh, bueno, cada comicio tiene su, sus características, uh -huh. cada comicio concurre en diferentes cuestiones, todo tiene una relación, obviamente, en política y en la vida eso es, eso es así. Pero, evidentemente, nosotros estamos viendo cómo eh, las encuestas ya están dando esa, esa remontada. Estamos muy contentos con cómo, está, cómo se están dando esta, esta remontada en todas las la encuestas. Y, por supuesto, eh, vamos a ganar las elecciones el próximo 23 de julio, otra vez en, en España y también en la provincia de Almería, como le digo, para, para avanzar en esa, en esa agenda progresista que es tan importante para este país. Efectivamente, este es el eslogan que ha elegido eh, el Partido Socialista. Adelante, en el que. Aseguráis que España avanza. ¿España eh, va como una moto, como dice el propio presidente de, del Gobierno? España va como una moto, efectivamente. España avanza y lo estamos viendo en los diferentes datos. <laughs> en, en cuestión económica es eh, bueno, incuestionable, ¿verdad? Vemos cómo la economía eh, española, eh, con respecto al resto de economías europeas, eh, avanza de una manera, la primera economía en, en Europa. Vemos también como los datos eh, de la inflación son los más bajos de la, de la zona euro, situado por debajo de, de do, del 2%, o vemos como los datos de empleo, gracias a esa reforma laboral a, a la que el PP se opuso de una manera uh -huh. radical, pues está viendo esa estabilidad en el empleo y estamos cerca de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social, ¿no? Son más de 52.000 empleos, uh -huh. eh, contratos fijos los que se han creado eh, de enero a mayo en esta provincia, concretamente, más que en todo el año 22, ¿no? Son datos que son incuestionables, ¿verdad? Todo, todo eso es el, el avance, todo eso uh -huh. es el, el adelante ¿no? que, que, que proponemos frente a los datos que que emanaban que cuando gobernaba el Partido Popular, como todo el mundo sabe, pues políticas de recorte, de austeridad, de dejar a la gente en, en la cuneta, a los trabajadores y a las trabajadoras, y, y en definitiva sacar solo a, la, a las grandes eh, economías hacia adelante, a la, a la banca. ¿no? Nosotros, por supuesto, apoyo a las empresas, apoyo a los autónomos, pero por supuesto también apoyo a, lo, a los trabajadores y las trabajadoras de, de este país. ¿Cuál es el sentir de la ciudadanía que habéis percibido en esta precampaña electoral? y qué esperáis de la ciudadanía eh, en los próximos días? esperamos como le digo un respaldo unánime al, al partido socialista y a nuestras propuestas pero no por el simple hecho de, del respaldo, sino porque nuestro trabajo está, está ahí, ¿verdad? Vemos cómo, le comentaba, esa reforma laboral ha, ha funcionado y está dando estabilidad en el empleo, uh -huh. vemos cómo se ha subido el salario mínimo interprofesional de 730 a 735 euros, cuando nosotros llegamos se ha subido a 1.080 euros, y vemos también cómo esa revalorización de las pensiones en un 8 pues está dando datos espectaculares, ¿verdad? Solo en esta provincia, en, este, en estos días, se han ingresado 250 millones de euros a los pensionistas en la provincia de, de Almería, verdad, con, con, con la, la paga y con la extra de, de, de estos días. Uh -huh. Por lo tanto, eh, la gente está valorando que lo que tiene que votar y lo que tiene que apoyar son sus intereses son los intereses y, y los intereses de los ciudadanos son los que el partido socialista está apoyando para eh, bueno, pues poder avanzar poder seguir hacia adelante en una situación en un contexto complicado en un contexto de crisis que venimos por supuesto, de la, de la pandemia, pandemia la guerra. y por supuesto también esa guerra en, en el seno de Europa que mm. dispara los precios y que, gracias a las políticas del presidente Sánchez, pues está siendo, el impacto está siendo mucho menor y estamos viendo cómo esos datos eh, pues son muy buenos a nivel internacional y por supuesto de la zona euro. Somos ejemplos. España es ejemplo y el resto de economía europea nos miran con envidia y nos miran también, bueno, como esa, ese, esa, esa luz ¿no? uh -huh. eh, a la que seguir y a la que... Y, a la, y, en la, y en el espejo en el que mirarse para poder también implementar políticas en esos países. Eso es lo que hoy es España, ¿no? Esa modernidad que representa este Gobierno, que representa a Pedro Sánchez y que representa su su, su Consejo de Ministros. Es que te preguntaba el tema del de sentido de la ciudadanía en este caso, porque claro, si no... Es, es, Echamos hacia atrás la, la vista y vemos que hace unos días unas elecciones municipales ha cambiado el panorama en la provincia de Almería. Se ha votado más a, a, al Partido Popular que al Partido Socialista. El volver a tener esa capacidad. Y más cuando se asegura por parte de otros partidos políticos que Pedro Sánchez no ha sido muy claro a la hora de gobernar. diciendo una cosa un día y el día siguiente modificándola. El propio presidente ha dicho en diferentes entrevistas, que lo hemos visto todos sí, sí. por los diferentes medios de comunicación, que en política y a la hora de gobernar, a la hora de gestionar, pues cuando hay que rectificar, se rectifica, ¿no? Y, y eso es lo que ha hecho el presidente Sánchez. Lo que es incuestionable es la hoja de servicios y las políticas que se han implementado ¿no? yo creo que eso es la clave en este sentido para esta, para esta elecciones... y es lo que nosotros estamos percibiendo de la de la ciudadanía lo que le comentaba sí, sí. anteriormente de esa cantidad de, de bueno de medidas, de iniciativas, más de 200 iniciativas legislativas que se han llevado a cabo en, en muy diferentes materias, en cuestiones de vivienda, en cuestiones de becas, en cuestiones de, de, de empleo, uh -huh. transición ecológica, medio ambiente, en agricultura, en esta provincia lo estamos viendo vemos cómo las obras del Ave pues van a un ritmo muy importante 3.500 millones de euros en obras del Ave para esta provincia que van a ser eh, el 26, fundamentales es supuesto, la pregunta que siempre se ha por supuesto ver. sí es, es la pregunta que se hace y es lo que el Partido Popular ha intentado inocular en esta provincia en los medios de comunicación y en sus comparecencias para intentar cuestionar que el Ave no va a llegar en 2026 el Ave estaría ya aquí si el Partido Popular durante su, hacho, su año de gobierno hubiera hecho el trabajo que tenía que hacer, que no hicieron, que siempre lo decimos, igual que, que me recordaba eh, usted, eh, el único hito fue tapear los túneles de, de Sorba y engañarnos, y engañarnos eh, sistemáticamente día tras día. ...y vemos cómo las obras están avanzando, las obras del ave, de camino hacia, hacia estas instalaciones, sí, vemos sí. cómo avanzan a, a un ritmo... ...pues muy importante... ¿no? ...y esto va a significar una transformación... verdad para, para. para, esta provincia... ...o estamos viendo también como sabemos cómo ahora... ...se ha sabido... Eh, ...que... Eh, pues no se está firmando, ¿no? la Junta de Andalucía aún no ha firmado el convenio para eh, el soterramiento, ¿verdad? intentando bueno, pues ampliar, retrasar, como siempre, poner palo en la rueda por parte de, del Partido Popular. De igual manera, las infraestructuras hidráulicas ¿verdad? en esta provincia, que también fueron olvidadas por parte del Partido Popular, y vamos cómo se están implementando y se están retomando esa, esa obra para poder. Pues poder dotar de más agua a esta provincia. Yo venía escuchando uh -huh. ahora al presidente del gobierno en, en el acto que uh -huh. había en Madrid hoy con todos los compañeros, candidatos y candidatas al Congreso y al Senado, y hablaba de, hablaba de, de infraestructura hidráulica, hablaba, hablaba de desaladoras, ¿verdad? Y eso, pues en Almería, que el presidente hable de desaladoras para nosotros es una muy buena, muy buena noticia, uh -huh. ¿verdad? Porque efectivamente, pues vamos a tener más, de, más desaladoras para poder regar y para poder suministrar a, a nuestros municipios de ese bien tan preciado. en un contexto de cambio climático tan importante como, como el que tenemos. A pesar de, de, de los negacionistas, ¿verdad? De, a pesar de, 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 esos, de, de esas tesis negacionistas del cambio climático, vemos como ya está aquí. O, eh, la otra pata importante en, en cuanto a infraestructura es la autovía energética, la línea Caparcena-Baza-Antas, que va a dar posibilidad de numerosas eh, bueno, pues, eh, empresas que se puedan instalar y que puedan avanzar en cuanto, en cuanto a renovables. ¿no? Por lo tanto, mm, el contexto es muy bueno, como mm. le decía. Sí. Eh, ...quizás, ¿verdad?, una de las mejores legislaturas... ...si no la, legi sino la mejor legislatura para, para, esta, para esta provincia... ...y, y creo que ese, esos datos son incuestionables... ...y todo ello, pues como le decía, frente a ese abandono... ...a que el Partido Popular eh, infligió en, en esta provincia... ...igual, de igual manera, pues también con, en cuanto a los presupuestos... ...es algún dato que me gusta recordar... Eh, eh, ...el Partido Popular y el último, y el gobierno de Rajoy... ...pues situó, en cuanto a inversión por... Por habitante en Almería, no situó en el farolillo rojo en cuanto a inversión. Ahora estamos en, en el top five, somos la cuarta provincia en cuanto en cuanto a inversión, detrás de provincias tan potentes como Valencia, Barcelona o Madrid. Pues la cuarta está Almería y eso denota el compromiso de, de este gobierno y de Pedro Sánchez. Eh, ¿Cómo va a ser la campaña que va a llevar a cabo el Partido Socialista eh, en estos próximos días eh, en la provincia de Almería? Pues nosotros estamos haciendo una campaña. Del, ...del tú a tú de salir a explicar mucho nuestras eh, nuestras nuestra propuestas, propuesta, salir a explicar también eh, todo, todo que lo hecho. que hemos todo lo que hemos hecho, con diferentes mm. eh, actos por la por la provincia, también estar muy presente en, lo, en los medios de, de comunicación, a través de las redes sociales que tan importantes son mm. hoy en día... ...y sobre todo con esa cercanía... ...y con esa solidez... ...del trabajo, del trabajo bien hecho... ...y estamos haciendo esa campaña, evidentemente... ...siguiendo también los pasos de nuestro... ...de nuestro presidente del gobierno... Mm. ...que ha salido también al paso... ...en determinados medios de comunicación... ...para, pues, bueno, eh, desinflar esa burbuja... ...que llama, ¿no?, de, 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 del sanchismo, ¿verdad?... Mm. Que, ...que, durante tantos meses... De, ...de determinados medios de comunicación, pues... ...se han dedicado a lanzar esos bulos, esas mentiras... ...esas injurias, e incluso faltas de respeto... ...que yo creo que no se deben de, de permitir. Y nosotros también vamos a estar en, en ese trabajo para defender eh, a nuestro presidente, a nuestro secretario general... para, en definitiva, no por él mismo, sino para darle a España y darle a esta provincia cuatro años más de, de avance, que, que, es lo que, que es lo que necesita para poder seguir progresando. pues en, en esa protección de los derechos sociales, para proteger a, la, a las mujeres, para proteger al colectivo. LGTBI, para proteger nuestro medio ambiente, para proteger nuestra cultura, que estamos viendo también recientemente cómo en esos ayuntamientos donde existe ese pacto eh, Partido Popular y Vox están eh, censurando y prohibiendo determinadas actuaciones teatrales. Estamos vi volviendo, viendo unas situaciones uh -huh. eh, de otros tiempos, eh, como le decía al principio, en blanco y negro. Nosotros vamos a, a trabajar en esta campaña en este sentido uh -huh. y estamos seguros de que el 23 de julio vamos a tener un resultado positivo y que vamos a ganar las elecciones. Eh, lo comentabas casi de pasada por el tema de las encuestas. Eh, no las creemos, no las creemos, marcan tendencia. Unas elecciones an anteriores, la del 28 de mayo, elecciones eh, las encuestas que se ponen ahora encima de la mesa, la mayoría dan por vencedor al Partido Popular, eh, no sino mayoría absoluta, con un apoyo en este caso sería de Vox, según el número de... de, de en este caso que, que les dé finalmente. Pero, ¿os las creéis? ¿No las creéis? Son un acicate, no le hacemos caso directamente. Yo, yo creo que usted daba en la clave ¿no? a, a, a la hora de las encuestas, ¿verdad? Eh, marcan tendencias, ¿no? En, por supuesto, eh, yo siempre también lo digo. ...mucho respeto al trabajo de los compañeros... ...además yo como politólogo no puedo ser sí, sí. de otra manera... ...todo el respeto al gran trabajo de, de, de esos profesionales... ...pero evidentemente eh, las encuestas... ...pues vemos que, que prácticamente a diario ¿no?... ...sí, eh, no, últimamente eh, ya y, es a y, diario... Y, sí. y, ...y las encuestas pues sí es verdad que se miran... ...es verdad que hay que tenerlas en, cuen en cuenta... ...pero es verdad que muchas elecciones hemos empezado... ...de una manera con unos datos en esas encuestas... ...y han terminado de otra manera muy distinta ¿no?... Mm. Nosotros lo que tenemos claro es que vamos a salir a por todas, estamos ya eh, en la calle explicando, trabajando, eh, dando a conocer, como le decía, nuestra hoja de servicio y nuestras propuestas, y evidentemente las encuestas se miran, hay que, hay que verlas, pero la encuesta, y aunque sea un tópico, me va a permitir que sí. se lo diga, son el día de. El hecho de que se escuche por parte de la oposición, en este caso del Partido Popular, que se presenta a estas elecciones, derogar el sanchismo. Quitar todo lo que ha puesto Pedro Sánchez encima de la mesa. Pues fíjese, creo que no nos pueden hacer mejor campaña el Partido Popular. Si derogar el sanchismo significa quitar el salario mínimo interprofesional, no creo que eso es lo que quiera la gente. Si derogar el sanchismo significa menos becas, no creo que eso es lo que quiera la gente. Si derogar el sanchismo significa eh, que no suba el salario mínimo interprofesional o que no suban las pensiones, un 8,5% de esa revalorización o derogar el sanchismo es que no haya una ley de vivienda, o derogar el sanchismo es que no haya en esta provincia obras del, Able, obra, obras del AVE, eh, obra hidráulica y obra energética, pues qué mejor campaña nos puede hacer el Partido Popular que, ne, que no sea eso. En definitiva, creo que es darse un tiro en el pie, pero no es otra cosa que la política que sigue marcando el Partido Popular. Es, es una política de, 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 de confrontación, ...de todo en negro, de todo en malo... ...ya lo decía algún dirigente del Partido Popular... no ...que se vaya todo al garete... ...que ya vendremos nosotros a, a reconstruirlo... ...no creo que esa sea una posición sensata... ...la que hace el Partido Popular... ...ni seria... ...ni por supuesto que se merezcan los ciudadanos... ...¿verdad?... ...creo que, que el Partido Popular... Eh, es un lobo con, con piel de cordero y el Partido Popular eh, hace mucho daño a, a este país no estando a la altura en los momentos en los que hay que estar a la altura. Y lo hemos visto en esta legislatura. Han votado sistemáticamente en el Congreso de los Diputados en contra de todas las medidas que eran positivas para, para los ciudadanos y para las ciudadanas. Creo que no es una, una actitud eh, seria, responsable y, sobre todo, digna. ¿no? Y, y, y creo que, esa, que eso está ahí. Y no es la primera vez que ocurre. Por lo tanto. Creo que hay que dejar de blanquear al Partido Popular, hay que dejar de blanquear al Partido Popular, eh, ponerlo frente al, al espejo y decirle cuáles son las verdades del barquero. Y decirle que el Partido Popular no apoya a este país cuando tiene que, que, que apoyarlo, no apoya las medidas que son buenas para los ciudadanos y para las la ciudadanas. Y en definitiva, hay que hacer oposición, por supuesto, eso de esto va el juego de la, de la democracia, uh -huh. pero en los momentos importantes hay que estar. Eh, el hecho de eh, un gobierno que ha tenido estos últimos cuatro años en coalición con Podemos, has, en este caso ha restado más que sumar, ha habido leyes, por ejemplo vemos la ley del sí es sí, como finalmente ha tenido que ser Pedro Sánchez el que pedí disculpa y perdón por la situación. Sí, en, en política bueno esa es la grandeza del presidente. ¿verdad? Esa es la grandeza de, de, de un líder, de un estadista, verdad que cuando bueno en su equipo de, de ministros y de ministras uh -huh. se toman decisiones, aunque no sean de, de, de nuestro partido y han sido decisiones que no son correctas, pues se asume el error, se pide disculpas y se sigue hacia adelante y se trabaja. En definitiva, pues, también son leyes. Eh, la ley de igualdad es una ley que también viene a reforzar también uh -huh. las políticas de, de igualdad, no lo olvidemos, si ha habido pues, una cuestión problemática a la hora de la aplicación, que es verdad que se ha reconocido, que se ha tardado en reaccionar, uh -huh. y lo ha reconocido el propio presidente, pues se sale, se rectifica y, y oye, se reconoce también ese trabajo. Pero, eh, en definitiva, creo que eh, la balanza es, eh, bueno, es incuestionable de, 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 de leyes y de acciones positivas de, de este Gobierno, que ya le, ya le digo, más de 200 iniciativas legislativas que, que a veces, eh, si me permite, cuesta poder eh, eh, concretar y poder explicar porque son muchísimas. Y todas ellas, la mayoría de ellas, en, en, en un contexto complicado, en un contexto de crisis. En un contexto de, de viento en contra, y lo que nosotros les pedimos a, en este caso a los almerienses es que si hemos hecho todo esto con el viento en contra, con el viento a favor, ¿qué no podremos hacer? No podemos permitir, como le decía anteriormente, eh, dejar a España y a esta provincia en el rincón de la historia y necesitamos avanzar estos cuatro años para seguir afianzando en esas políticas de progreso. Hablemos de un poco de eh, los candidatos que se presentan por la provincia de Almería. Nada más y nada menos que, don Antonio, eh, eh, contar con alguien muy cercano eh, a Pedro Sánchez eh, en la Moncloa, eh, Antonio Hernando, y luego contar con el secretario general del Partido Socialista también en esa lista, Inés Plaza también ha estado de senadora, gente que conoce bastante bien cómo se trabaja en Madrid yo qué puedo hablar de mis compañeros y de mis compañeras verdad solo palabras de, de elogio y, y, de, y de admiración no gente que bueno pues que está aportando muchísimo a la, a la política en este caso provincial, eh, como decía con, con Inés Plaza, con nuestro secretario general que refuerza esa candidatura, símbolo de la importancia que nosotros le damos a estas elecciones, que nuestro líder, nuestro secretario general vaya en esa, en esa candidatura, Juan Antonio Lorenzo, y por supuesto con nuestro cabeza de lista, Antonio Hernando que como usted bien decía, pues está al lado del presidente del gobierno en, en Moncloa, persona de máxima confianza del presidente del gobierno, primera espada de la política nacional, y para nosotros es todo un orgullo y un honor y una oportunidad que, que esté en esta, en esta candidatura, porque ya venía trabajando con nosotros y ayudando sí. muchísimo a esta provincia en diferentes cuestiones, además siempre... ...pues de una manera muy proactiva, ¿verdad?... Y, ...y bueno, creo que es pues todo... ...todo una oportunidad para, para esta provincia... ...para que a partir del 23 de julio... Cuando ganemos las elecciones, pues podamos contar con, con Antonio Hernando para seguir trabajando por esta provincia y seguir avanzando. Y en el plano personal, pues aprendiendo... Aprendi te te aprendi porque tú en este caso, como secretario de organización, en este caso del Partido Socialista, el que cuenten contigo, nada y nada menos que para la lista el número uno del Senado. Sí, sí, bueno, yo encantado. No tendré vidas para agradecer el, el fin, el, 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 las oportunidades que me ha dado mi mi partido de, de, de trabajar en los diferentes sitios uh -huh. donde he estado estar en el Partido Socialista es, es un sentimiento es un de profundas convicciones de, de, de bueno pues de, de, de defensa de determinadas uh -huh. de determinadas bueno valores e ideología como queramos llamarlo y yo por supuesto pues muy agradecido de que los compañeros pues hayan tenido a bien proponerme como cabeza de lista al Senado lo que toca después es devolver no toda esa confianza, no solo a los compañeros del partido, sino a toda la ciudadanía almeriense con, con trabajo y, y con con bueno, pues con mucho con mucha iniciativa para, para sacar hacia adelante esta provincia. Antonio, eh, la última pregunta, el último minuto de esta entrevista, se la damos, eh, como es habitual en estas entrevistas electorales, se puede pedir ya eh, el voto. Las cámaras de Interalmería Televisión para que puedas en un minuto eh, decirle a todos los almerenses que nos estén viendo en este instante el motivo de por qué votar el 23 de julio y en este caso por qué votar al Partido Socialista. Bueno, pues pedirle a todos los televidentes que nos estén viendo el apoyo y el voto para el Partido Socialista en, este, en estas próximas elecciones el 23 de, de julio. ¿Se trata de avanzar o se trata de retroceder? Avanzar en cuanto a derechos, avanzar en cuanto a oportunidades, avanzar en cuanto a subida del salario mínimo interprofesional, a cuanto a la reforma laboral, avanzar también en la reforma de, de las pensiones, avanzar. En esta, ...en esta provincia en infraestructura... ...en la infraestructura de la alta velocidad... ...con 3.500 millones de la, del ave ...también en, en infraestructuras hidráulicas... ...con las desaladoras para poder aportar agua... ...a esta provincia eh, eminentemente agrícola... ...y sobre todo también avanzar también... ...en cuanto a la infraestructura energética... ...por el contrario, tenemos un Partido Popular que como saben en sus años de, de gobierno pues abandonó esta provincia a su suerte a, apartándola en el rincón de la historia por lo tanto pedirle el voto el apoyo al Partido Socialista Obrero Español Antonio Martínez candidato del Partido Socialista al Senado muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista electoral esta primera de las entrevistas desde Intermedia Televisión Desearte y desearos al Partido Socialista muchísima suerte en las próximas elecciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, buenas noches. Bueno. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista electoral de la jornada de hoy. Como siempre nosotros ya volvemos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmenia Televisión en la entrevista electoral. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.